En este minuto estamos aquí en una veranada llamado Quilmahue. Al comienzo de la primera veranada de aquí de la Laguna Verde y Mallín del Pino. Este es el primer puesto. Aquí actualmente hay unos 50, 60 puesteros. Toda la gente viene, todo lo que tiene animales, a veranada. Lonquimay se caracteriza por ser una comuna de un clima extremo. Tener las veranadas arriba nos permite a nosotros rezagar los campos en invernada y hacer la cosecha de nuestros productos o del pasto, de lo que sea, o rezago para enfrentar a posterior el invierno. Uno lo que cosecha en temporada de veranada, cuando los animales suben todos, que es la transhumancia, se suben a la cordillera, nosotros nos dedicamos a cortar los pastos, a cosechar todo lo que sea y guardar bajo techo. En el sector de Lonquimay hay dos predios pilotos que estamos trabajando con Escuela del Sur, una en el sector de Pehuenco y otra en el sector de Ranquil. Particularmente, por ejemplo, en el sector de Ranquil trabajamos junto a colonos y en el sector de Pehuenco junto a comunidades mapuche pehuenche, donde en ambos territorios comparte el hecho de, por ejemplo, que el turismo sea una posibilidad anexa de ingreso, o por ejemplo, que el tema de los animales o la escasez de forraje es relevante bajo un escenario de cambio climático, y es importante que este trabajo junto a la Escuela del Sur se pueda visibilizar, se pueda hacer un buen diagnóstico y ese insumo como estudio pueda quedar también para instituciones como INDAP o CONAF, con quienes estamos trabajando bien de la mano. Y en el tiempo que usted iba con su papá, con su familia, cuando usted era más niña, ¿qué animales llevaban a la veranada? Nosotros llevamos ovejitas, chivitas, unos 5 o 6 vacunos, caballo, todas esas cosas mi papá siempre criaba. Y después vamos a salir a piñonear, iba a buscar esos piñones frutos que lo dio mi chao Nechen de muchos años. Nosotros en eso abastecimos cuando mi papá, nosotros éramos chicos. Él lo llevaba a piñonear, recoger los piñones, lo vendíamos, lo cambiábamos por cosas, por mercadería. Comprábamos los zapatitos. La tierra casi sigue siendo la misma. La cantidad de animales ha aumentado y se ha mejorado genéticamente. La gente que va a veranear, que vamos a veranear, tenemos ya animales genéticamente de calidad, que le podemos ofrecer al privado, al turismo. Le hablo genéticamente porque ya está desparasitado, con todo un control. O sea, aquí, si nosotros no tenemos veranadas, no podríamos hablar de ganadería ni de agricultura, ¿me entiendes? Seríamos personas de brazos cruzados, porque no nos permite trabajar, no nos permite. Nuestra mayor ganancia está cuando los animalitos pequeños se desarrollan en las veranadas y después, a posterior, bajan y en abril uno hace las ventas y está el ingreso, ¿me entiendes? De todo lo que trabajó durante el año. Y es bonito salir a veranear, pero uno toma otro aire en la cordillera, hay bonito paisaje, los cerros. Allá nosotros donde veraneamos, la cabecera Talilo, donde nace el río Talilo, era allá. Es muy bonito. Entonces, desde la casa de la invernada uno se sale a las 6 de la mañana, arriando casi todo el día. Y eso es, para nosotros es algo que no quisiéramos perderla, ¿ya? Porque en eso ofrecemos turismo rural, pero siempre con la condición del respeto a la diversidad, al medio ambiente, a la fauna que tenemos acá, porque Pehuenco tiene lugares muy hermosos. Somos familias que nacen esto desde Caracoles hacia acá.
la balsa Caracoles están las familias las cuales van a veranar arriba a Pulul y Pelehue. Entonces se pensó en formar una agrupación que se dedicara solamente al tema de veranadas, para parar en sí lo que estaba sucediendo y que estaba mucha gente solicitando los terrenos de veranadas para, con título de dominio. Y se formó el Comité Pro Defensa de Veranada, por eso se llama así. Y ahí son 150 familias aproximadamente del territorio. Por eso el turismo rural, ofrecemos hartas cosas. Ofrecemos veranada, nuestra vivencia, ofrecemos el tema del piñoneo, por qué somos pehuenches, qué tiempo llega a las cosechas, para qué nos sirve. Nuestra cultura es así, pues, acá, ¿eh? Respetando todo. En primer lugar, nosotros como personas, respetándonos nosotros, respetando las cordilleras, porque aquí estamos en una tremenda altura. Aquí estamos como a 1.200 metros sobre el nivel del mar. En Pulul y Pelehue, siempre el sector de Ranquil ha veranado ahí de 1930. Se nos han presentado algunos inconvenientes, que está siendo visto desde otra forma el territorio que nosotros tenemos como administración arriba, que son 22.240 hectáreas. Apareció un espacio reservado, supuestamente por bienes nacionales, que lo iba a hacer uso militares. Y eso es una parte, un terreno que nosotros tenemos, conservamos y preservamos sin alterar nada. Y eso a nosotros nos ha complicado bastante, porque igual anteriormente se había visto este sector como para atraer animales del norte para enfrentar en parte la sequía. Y en relación a eso tampoco estamos muy de acuerdo, porque nosotros nos exigen disminuir carga animal. Imagínense si se traen animales de otro lado, ¿de qué estamos hablando? Porque algo propio nuestro, la veraná. No es algo que lo venimos inventando o que lo podemos imitar con otras cosas, sino que está incierto al turismo de veranada rural, ¿ya? Lo hacemos el arreo, podemos hacer la bajada de animal, y es nuestra vivencia, es lo que nos gusta, es lo que tenemos que hacerlo. Lo concreto es que vamos a mantener un equipo de profesionales, un equipo multidisciplinario de profesionales, y trabajando en el sector de Pehuenco y Ocura, y en colaboración con el municipio, bueno, y con el resto de los actores, como por ejemplo la vinculación que hemos tenido con CIPAN, para poder en conjunto poder apoyar estos procesos de desarrollo. Yo le digo y hablo así, me han podido le hablo, vamos a ir verán a mí, le digo, la que me veranán, otras que entran maguira, le digo yo, me que me quema a mí, a un cantón, comunidad en el ANW, pero ahora y aquí en Carpa, y Ruquito mejor, y a ellos les gustan. Y yo voy con ellos, con nietos, y es que vienen en verano. Creo que veo a futuro que tenemos que seguir con las veranadas. Y de eso van a depender muchas cosas. Así, tengo la esperanza, creo que 15 años que se dio una concesión es poco. Las autoridades dijeron que ellos no se arriesgaban a dar más de 15 años porque las generaciones cambiaban. Pero si yo no voy a decirle a mi hijo, oye, vente al campo, porque todo va a estar bien si no hay una seguridad de parte de las autoridades y una trayectoria y una vida bonita y una forma de vida distinta, considero yo, a lo que se vive en el país, la comuna de Lonquimay. Venía bajando de la cordillera, traía unos corderos, también carbón, traía unos corderos, también carbón. No conocía el Año Nuevo, no conocía la Navidad, y ya tenía 17 años y te estoy diciendo la pura verdad. Ay, la, 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 la.